Ok, bueno, disculpe por la tardanza, tuvimos como unos problemas técnicos. Entonces, vamos a empezar, hoy vamos a hablar sobre lo que es el aparato respiratorio, específicamente sus características histológicas. Bien, vamos a empezar hablando sobre unas generalidades. El aparato respiratorio va a ser ese conjunto de órganos que se va a encargar de la conducción y filtración del aire con el último fin de realizar el intercambio gaseoso a nivel alveolar. Va a contar con una porción conductora que también se conoce con el nombre de las vías aéreas y como nos indica su nombre, esta porción del aparato respiratorio se va a encargar de conducir el aire. Va a comprender desde lo que es las fosas nasales hasta los bronquiolos terminales. Y tenemos también una porción respiratoria que es donde se va a realizar el intercambio gaseoso propiamente y va a estar compuesta por los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alveolos. Bien, los órganos que van a formar este aparato van a ser la nariz y las fosas o cavidades nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios principales y los pulmones. Y estos órganos van a estar histológicamente compuestos por un esqueleto que puede ser fibroso, óseo o cartilaginoso, una capa mucosa, que va a estar compuesta por su epitelio de revestimiento, con su corión o lámina propia subyacente, y las glándulas que se van a desarrollar en esta lámina propia, y por una capa de tejido muscular, que puede ser del tipo liso, es decir, involuntario, o del tipo estriado, voluntario. Bien, ahora vamos a hacer un repaso de lo que son estos órganos desde el punto de vista anatómico. En primer lugar, tenemos lo que es la nariz y las cavidades nasales. Bien, la nariz va a hacer esa prominencia media, impar, que podemos ver en el centro de la cara. Ella va a estar recubierta por epidermis, por piel, y va a estar dividida dividida internamente por un tabique cartilaginoso. En la nariz vamos a tener unas aberturas que va a ser el punto de entrada de aire al aparato respiratorio y hacia las fosas nasales. Estas cavidades nasales van a ser unas cavidades o fosas, como nos indica su nombre, labradas en el interior de nuestro cráneo, que van a permitir el conducto, la conducción o el paso de aire a través del exterior por las aberturas nasales hasta lo que es la faringe. Bueno, aquí podemos ver perdón, el esqueleto de estas estructuras va a ser en parte osteocartilaginoso, es decir, formado por hueso y cartílago, y en parte una membrana fibrosa, es decir, de tejido conjuntivo. Y en cuanto al músculo, estas estructuras carecen de tejido muscular, por lo que se dice que son mecánicamente inactivas o inmóviles. Y vamos a poder dividir a las cavidades nasales en tres regiones, lo que sería el vestíbulo nasal, que es el espacio justo en el interior de las fosas nasales, que está tapizado por piel, la región respiratoria, que va a ser la parte más extensa de las cavidades nasales y va a estar tapizada por epitelio respiratorio, y la región olfatoria, que va a estar en la parte superior de cada fosa nasal y va a estar tapizada por un epitelio olfatorio especializado que vamos a describir a mayor profundidad posteriormente a lo largo de esta prepa. Bien, entonces aquí tenemos un dibujo de lo que serían las fosas nasales. Aquí podemos ver la nariz, que es la prominencia. Podemos apreciar el tabique cartilaginoso. Aquí las aberturas nasales, que están continuadas por el vestíbulo nasal. Vemos lo que sería la región respiratoria y la región olfatoria. Podemos observar estas tres prominencias óseas recubiertas de mucosa que corresponderían a los cornetes. Y en la parte posterior vemos cómo las fosas nasales se continúan con lo que sería la nasofaringe a través de las cuanas, que serían unos orificios ovales en la parte posterior de las fosas nasales. Bien, siguiendo el recorrido del aire por nuestro aparato respiratorio, tenemos después a la faringe, que es un órgano que va a comunicar las fosas nasales y la cavidad bucal con lo que sería el esófago y la tráquea. Este órgano va a pertenecer tanto al aparato respiratorio como al sistema digestivo.
Su esqueleto va a ser fibroso, formado por una aponeurosis muy resistente llamada la aponeurosis faríngea, y el tejido muscular que se encuentra dentro de este órgano va a ser del tipo estriado voluntario. Estos músculos van a tener una especial importancia en lo que es la deglución de alimentos, es decir, en el sistema digestivo. Ellos no van a intervenir en lo que serían los procesos respiratorios, por lo que se dice que desde el punto de vista respiratorio, este órgano es mecánicamente inactivo. La faringe la vamos a dividir también en tres regiones, que sería la nasofaringe, que contacta o limita o comunica con las fosas o cavidades nasales a través de las cuanas, la orofaringe, que va a comunicar con la cavidad bucal a través del istmo de las fauces, y por último la laringofaringe, que va a comunicar con la laringe a través del orificio superior de la laringe. Bien, posterior a la faringe tenemos a la laringe, que va a ser un órgano que conecta la faringe con la tráquea y va a permitir el paso del aire. Como pueden notar, tenemos como que un tema recurrente en estos órganos, que es permitir la conducción o el paso del aire a través de las diferentes vías. Bien, el esqueleto va a ser fibrocartilaginoso. El tipo de músculo que vamos a encontrar en estos órganos, en este órgano, va a ser del tipo estriado voluntario. Y la laringe va a estar conformada por lo que son los cartílagos laríngeos, que van a ser 9 en total. 3 impares, que serían la epiglotis, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Y 3 cartílagos pares, que serían los cartílagos aritenoides, los cartílagos corniculados y los cartílagos cuneiformes. La mucosa de la laringe no es totalmente lisa. Ella va a estar levantada por unos músculos y ligamentos subyacentes, lo que va a hacer que se presenten en esta una especie de pliegues, que serían esto que vemos acá. Bueno, los pliegues ventriculares, pliegues superiores o cuerdas vocales falsas, reciben esos tres nombres, van a ser unos pliegues de la mucosa superior que van a ser inmóviles, y van a tener en su interior al ligamento tiroaritenoideo superior. Los pliegues vocales verdaderos o cuerdas vocales verdaderas o los repliegues inferiores van a ser gruesos, móviles, de aspecto nacarado, y van a tener en su interior al ligamento tiroaritenoideo inferior y a un fascículo grueso del músculo tiroaritenoideo. Estas son cosas que ustedes van a ver en anatomía, pero es importante que tengan como unas nociones para poder estudiar histología. Bien, estas se llaman las cuerdas vocales verdaderas. Y la presencia de ese músculo en su interior van a hacer que ellas se puedan mover. Y cuando ellas vibran por la columna de aire que pasa, y dependiendo del nivel de tensión que se encuentra en estos músculos, este órgano va a tener la capacidad de producir los distintos sonidos del habla, por lo que se dice que la laringe no solo tiene una función importante en la conducción del aire, sino que también es el órgano de la fonación, es decir, el que nos permite hablar. Siguiendo entonces, tenemos la tráquea, que va a ser un conducto en forma de tubo corto que sirve para la conducción del aire. Se va a extender desde la laringe hasta el tórax, donde va a terminar por dividirse en lo que serían los dos bronquios principales. Su esqueleto va a ser fibrocartilaginoso y el músculo que vamos a encontrar en su pared es del tipo liso. Su pared va a estar compuesta por una capa mucosa, una capa submucosa, una capa de cartílago y una capa adventicia, que vamos a describir en esta lámina. Bien, entonces, su capa mucosa va a estar formada por el característico epitelio respiratorio, que vamos a describir más adelante, y su corión. Entonces aquí tendríamos la capa mucosa y su corión subyacente. Luego vamos a tener una capa submucosa, que va a estar formada por tejido conjuntivo, en donde vamos a poder apreciar la presencia de las glándulas secretoras de moco. Bien, entonces aquí tendríamos nuestra capa submucosa que se encuentra por debajo de la lámina propia o corión. Y aquí, en esta fotografía no se aprecia muy bien, pero aquí estarían ubicadas las glándulas que se van a encargar de secretar el moco hacia la superficie interna del órgano. Luego tenemos al esqueleto,
que, como mencioné anteriormente, es cartilaginoso, va a estar compuesto por cartílago hialino y este va a formar unos anillos incompletos abiertos hacia atrás. Se dice también que adoptan forma de U, de C o forma de herradura, dependiendo, lo van a encontrar de distintas maneras en la literatura. Pero básicamente va a ser un cartílago hialino en forma de anillo incompleto. Y por último, la capa más externa va a ser la capa adventicia, que va a estar compuesta por tejido conjuntivo que va a adherir o pegar la tráquea a las estructuras contiguas. Bien, estas son unas fotos de unos cortes transversales para que puedan entender eso de la forma de anillo incompleto o forma de U o forma de C. Fíjense aquí cómo tenemos nuestra superficie interna, la mucosa, la submucosa subyacente, y luego tenemos nuestra capa de cartílago. Ven que él no hace como un círculo completo, sino que queda incompleto, y ese espacio entre los dos extremos de cartílago va a estar lleno, es por el músculo liso, que también recibe el nombre de músculo traqueal, y una membrana fibroelástica. Entonces, aquí tenemos un corte histológico, pueden observar entonces el mismo anillo de cartílago incompleto hacia su parte posterior, que está recubierto o completado por esta membrana fibroelástica que tiene músculo liso en su interior. Si tienen alguna pregunta, me las pueden dejar en el chat y las vamos respondiendo. A ver. Bueno, como les comenté anteriormente, la tráquea a nivel del tórax se va a dividir en los bronquios principales, que van a ser el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Estos bronquios van a ser extrapulmonares, es decir, van por fuera del pulmón y van a penetrar en el pulmón a través del hilo pulmonar, donde van a sufrir unos cambios en su estructura que vamos a ver más adelante y van a proseguir dividiéndose. Los bronquios principales tienen la misma estructura histológica que la tráquea, es decir, su mucosa, su submucosa, el cartílago, la adventicia se van a ver igual que en la tráquea. Bueno, hasta aquí nosotros repasamos algunas características tanto histológicas como anatómicas de los órganos que constituyen el aparato respiratorio hasta los bronquios principales. Ahora vamos a hablar más histológicamente sobre la estructura de su capa mucosa. Recordamos que esto que vamos a describir a continuación va a ser hasta los bronquios principales. Bueno, entonces, su capa mucosa va a estar formada por la membrana epitelial que va a descansar sobre el córeon conjuntivo. En este córeon conjuntivo se van a desarrollar estas glándulas exocrinas que van a originar unos conductos excretores que van a atravesar el epitelio para poder vertir su producto de secreción a la luz del órgano. Bueno, vamos a estudiar como que cada componente por separado. Vamos a empezar hablando de lo que es el epitelio respiratorio. Y lo primero que tenemos que saber es su clasificación. Esto es algo que de verdad se tienen que saber, así como el Padre Nuestro, de memoria. Entonces, ¿cómo se va a clasificar el epitelio respiratorio? Este va a ser un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes y quinetocilios. Ahora vamos a desglosar un poquito esos conceptos para entender por qué se llama así. Primero vamos a hablar de por qué pseudoestratificado. Bien, como les explicaron en la clase de epitelios, los núcleos en este revestimiento se van a exponer a distintos niveles, lo que le confiere ese aspecto como de distintas capas al epitelio. Sin embargo, todas las células van a contactar con la membrana basal, por lo que no vamos a tener muchas capas celulares, sino muchas células que todas contactan con la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie. Este epitelio va a estar compuesto por 5 tipos celulares que vamos a describir uno por uno. El primero son las células cilíndricas ciliadas. Las células cilíndricas ciliadas, como nos dice su nombre, van a ser células altas de forma cilíndrica que tienen núcleos ovoides que se van a disponer a diferentes alturas, lo que le otorga ese aspecto de estratificación a la membrana. En su polo apical, ellos van a poseer muchos quinetocilios, que como recordamos de la clase de epitelios, son un mecanismo de defensa que van a movilizar el moco y partículas atrapadas dentro de él para poder deglutirlas.
Bueno, recordamos que kinetocilios, kineto significa que se pueden mover, estos cilios son las prolongaciones apicales que veíamos en las células, ya se van a poder mover adelante y hacia atrás para poder barrer ese moco y las partículas que estén atrapadas dentro de él. Luego tenemos a las células caliciformes, que ellas van a ser muy numerosas, también son células altas que tienen núcleos en posición basal, aplanados, que se encuentran intercaladas con las células ciliadas. El citoplasma de estas células, al microscopio, el citoplasma supranuclear de estas células va a estar ocupado por gránulos llenos de mucinógeno, es decir, de moco, que van a ser liberados por exocitosis hacia la superficie luminal de las, del órgano, contribuyendo de esta manera a lo que sería la formación de la capa de moco que se encuentra siempre recubriendo la superficie interna de estos órganos. Al microscopio de luz, estos se van a ver como espacios más claros en el epitelio, ya que recordamos que en las técnicas histológicas, para hacer el preparado, se pierde el contenido de estos gránulos y quedan son espacios que se ven como vacíos. Luego tenemos el tercer tipo celular, que son las células basales. Estas van a ser células cúbicas de núcleo redondo, que van a servir como epitelio, como elementos germinativos, es decir, como células madres, que se van a poder diferenciar en los otros tipos celulares que forman este epitelio. Luego tenemos a las células en cepillo, que ellas también van a ser células cilíndricas con un núcleo ovoide. Estas células son muy escasas y en su polo apical van a presentar microvellosidades, que van a presentar microvellosidades. Por su polo basal, estas células van a contactar con fibras nerviosas provenientes del nervio trigémino. El nervio trigémino es el que se encarga de llevar lo que es la sensibilidad de la cara, por lo que estas células participan en lo que sería la transducción de estímulos sensitivos de la mucosa. Y por último tenemos a las células de gránulos pequeños, que se parecen morfológicamente a las células basales, y ellas también van a ser células cúbicas con un núcleo redondo, pero resalta en su citoplasma que ellas van a estar llenas de gránulos electrodensos, limitados por membrana, y la función de estas células va a ser enteroendocrina y se van a encargar de la secreción de hormonas y citoquinas. Bueno, esto es un esquema de lo que sería entonces el epitelio respiratorio y sus tipos celulares. Podemos ver cómo las células tienen los núcleos dispuestos a diferentes niveles, pero todas contactan con la membrana basal. Aquí vemos las células basales que sabemos que la teoría nos dice que ellas tienen forma cúbica, pero aquí por las presiones de las otras células adoptan una forma más irregular. Tenemos las células cilíndricas ciliadas, altas, que en su polo apical forman estos kinetocilios. Las células de gránulos pequeños, que también son cúbicas, con un núcleo redondo, y tienen un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. Luego tenemos las células caliciformes, cuyo citoplasma supranuclear está lleno de estos gránulos de mucinógeno, adopta una forma de cáliz, por eso su nombre de caliciforme, y vemos aquí como por exocitosis ella está liberando el contenido de esos gránulos hacia el exterior, y por último nuestra célula en cepillo, que también es una célula cilíndrica, solo que en su polo apical, en vez de tener kinetocilios, tiene microvellosidades. A ver, ahí no tengo... ¿Por qué hay tejido óseo? Ah, eso era con la lámina de tráquea, disculpa que acabo de ver tu pregunta. Bueno, esta es una lámina de una persona mayor. Se dice que algunas personas cuando son más viejos, ellos pueden desarrollar tejido óseo en lo que es la tráquea. O sea, ese cartílago va a ser sustituido por tejido óseo. Yo no se los dije porque eso no es algo como que normal. Lo normal es ver el cartílago, pero no pude encontrar una foto, un corte transversal donde se viera completamente el anillo incompleto del cartílago. Entonces usé esta foto y simplemente, o sea, esto no debería estar, pues. Debería ser como este esquema. Estas son unas microfotografías de lo que sería el epitelio respiratorio. Algunas se ven borrosas, lo siento, esto es como lo vamos a ver en los microscopios, en los laboratorios de la cátedra,
podemos ver los núcleos dispuestos a diferentes alturas, lo que le dan un aspecto estratificado a la membrana. Sin embargo, nosotros sabemos que todas las células contactan con la membrana basal. Podemos ver en el polo apical de las células los cilios, que parecen pelitos que protruyen hacia el espacio aéreo. ¿Ven? Parece como si tuviera un cepillo de diente arriba la célula. Se tiñen de rosado estos kinetocilios. Esto es un corte de tráquea, y algo que es muy importante resaltar en los cortes de tráquea es que la membrana basal está muy desarrollada, por lo que la vamos a poder distinguir. Entonces aquí podemos ver la membrana basal que se tiñe eosinófila, y subyacente lo que sería el corión o lámina propia. Estos elementos que se ven claros serían entonces las células caliciformes, y vemos lo mismo en todas las láminas, básicamente el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, las prolongaciones apicales que se ven como los pelitos, que son los kinetocilios, y estos elementos claros que serían las células caliciformes. Bien, hay algunas regiones de la mucosa que van a experimentar que van a presentar epitelios diferentes para poder llevar a cabo sus funciones específicas. Entonces van a ser como unas excepciones donde estos órganos no están tapizados por el epitelio respiratorio. En primer lugar, tenemos el epitelio olfatorio, que se va a ubicar en la mucosa que recubre el techo de las fosas nasales, los cornetes superiores y la porción superior del tabique nasal. Tiene un color amarillo, por lo que se dice por lo que también recibe el nombre de pituitaria amarilla. Y es aquí donde van a estar los receptores específicos del olfato. Entonces, este epitelio va a ser también un epitelio pseudoestratificado, pero va a presentar células totalmente diferentes a lo que es el epitelio respiratorio y va a carecer totalmente de células caliciformes. Este epitelio va a estar formado por estos cuatro tipos celulares. Entonces, el primero van a ser las células olfatorias, que son neuronas bipolares cuya dendrita se proyecta por encima del epitelio en forma de una vesícula olfatoria, de la cual se van a desprender unos cilios que tienen en su membrana plasmática a los receptores olfatorios específicos. Por su polo basal, ellas van a extender su prolongación axónica, que va a discurrir por el tejido conjuntivo subyacente, y se va a agrupar con las otras prolongaciones axónicas de las otras neuronas para formar lo que sería entonces el nervio olfatorio o primer par craneal, que posteriormente se va a dirigir hacia el sistema nervioso central. Luego tenemos a las células de sostén, que ellas son células cilíndricas. Es el tipo más abundante que vamos a encontrar en este epitelio. Ellas van a proveer tanto de sostén mecánico como de sostén metabólico a las células olfatorias. Las células en cepillo van a ser totalmente iguales a las que describimos en el epitelio respiratorio, es decir, células cilíndricas con microvellosidades en su polo apical, que participan en la transducción de estímulos sensitivos de la mucosa, y las células basales, que también van a ser las mismas que en el epitelio respiratorio, es decir, células cúbicas con un núcleo redondo, que van a actuar como células madre que se pueden diferenciar de los otros tipos celulares. Entonces, fíjense aquí, como una característica bastante resaltante, es que las células basales pueden diferenciarse en las neuronas olfatorias. Es decir, hay algunas neuronas que se pueden regenerar, son muy pocas las neuronas que se pueden regenerar, pero en este grupo entra lo que son las neuronas olfatorias. Aquí tenemos un dibujo esquemático entonces de los tipos celulares. Podemos ver las neuronas bipolares, que tiene su prolongación dendrítica, de la cual se hace la vesícula olfatoria, de la cual se desprenden los cilios, que tienen los receptores específicos para las moléculas odorantes, y su prolongación axónica, que se va a dirigir hacia el tejido conjuntivo subyacente y que se van a agrupar para formar entonces el nervio olfatorio. Vemos aquí las células sostenticulares o células de sostén, que son cilíndricas y le dan apoyo tanto mecánico como metabólico a estas neuronas. Y tenemos las células basales, que en este dibujo no se ven tan cúbicas, pero sabemos que según como que la teoría, la literatura, ellas tienen forma cúbica. Y esto no es más que una microfotografía
teñida con hematoxilina y eosina, de lo que sería el epitelio olfatorio. Aquí podemos ver el epitelio, vemos que es grueso, también pseudoestratificado, vemos subyacente su corión con unas glándulas específicas que vamos a hablar más adelante, y podemos observar abundantes cortes de filetes nerviosos que van a ser pertenecientes al nervio olfatorio. Bueno, los otros lugares donde vamos a presentar una mucosa, un epitelio diferente al epitelio respiratorio, va a ser en el vestíbulo de las fosas nasales, que va a estar recubierto por, en un inicio, por un epitelio plano estratificado queratinizado, que va a ser la misma piel o epidermis que recubre la nariz. Ella cuando entra por, por las aberturas nasales y entra en lo que son los vestíbulos, va a ser el mismo epitelio, tiene presente folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. En la parte posterior de los vestíbulos, del vestíbulo nasal, este epitelio se va a hacer plano estratificado mucoso o no queratinizado, y después este se va diferenciando o transformando para terminar por convertirse en el epitelio respiratorio, ya en lo que sería la región respiratoria que vimos en las cavidades nasales. Y por último, el lugar donde se va a sustituir este epitelio respiratorio va a ser en las zonas de la mucosa sometidas a roce o en las cuales se desarrollan amígdalas. Entonces, las zonas de la mucosa que van a estar sometidas a roce van a ser la epiglotis, las cuerdas vocales verdaderas y la parte baja de la faringe, cuando en ella rozan los alimentos en su paso. El epitelio se estratifica en estas zonas para proveer de protección a estos tejidos, y las zonas en las que se desarrollan amígdalas va a ser en la nasofaringe, en sus paredes laterales, a nivel de la desembocadura de las trompas de Eustaquio, y se van a llamar las amígdalas tubáricas, y a nivel de lo que es el techo de la faringe, constituyendo entonces la amígdala faríngea. Ustedes van a ver qué son las amígdalas en la clase de tejido linfoide. Esto es simplemente para que sepan que hay otros tipos de tejido en estas zonas que no es epitelio respiratorio. Y esto es un corte de laringe de las cuerdas vocales verdaderas, y pueden ver un epitelio plano estratificado no queratinizado, que es totalmente diferente al epitelio respiratorio. Bueno, siguiendo entonces la descripción de los elementos de la mucosa, vamos a tener al corión, que se encuentra subyacente al epitelio. Este va a estar compuesto por tejido conjuntivo laxo, rico en fibras colágeno y elásticas, que en algunos lugares va a estar infiltrado por tejido linfoide. Hay que hacer aquí una distinción, una aclaratoria, y es que en algunos órganos, como son la tráquea y los bronquios principales, las zonas más profundas del corión se van a hacer, en este caso particular, más laxa, van a ser menos ricas en fibras elásticas y van a pasar a denominarse entonces como submucosa. En los casos de los órganos que tienen submucosa, las glándulas se van a desarrollar a este nivel. Si un órgano no tiene submucosa, las glándulas se desarrollan en el corión. Entonces, nuevamente, esto es un corte de lo que sería la tráquea. Podemos ver la lámina propia o corión subyacente al epitelio, separado de él por la membrana basal. Y subyacente a la lámina propia veríamos entonces la submucosa, que tiene un aspecto, en esta microfotografía se puede apreciar bien lo que sería la diferencia de aspecto de la lámina propia con respecto a la submucosa. Y podemos apreciar el desarrollo de las glándulas de los acinos mucosos que están en la submucosa. Y para terminar de hablar de los componentes de la mucosa respiratoria, vamos a hablar de las glándulas que se encuentran en esta. Bien, estas van a ser glándulas del tipo mixto, tanto serosas como mucosas. Vamos a encontrar acinos mucosos, que pueden estar coronados por una semiluna serosa. Estas glándulas van a constituir la fuente más importante de la producción de moco. Este moco va a estar recubriendo de manera permanente o constante lo que es la superficie interna o luminal del órgano. Y el moco se va a disponer en dos capas. Una capa interna, también llamada fase de sol por solución, o capa sol. Esta va a ser líquida y va a estar bañando a los cilios. Y aparte va a haber una capa externa
o capa de gel que va a ser más viscosa y su función va a ser prevenir la desecación, es decir, que se seque esta capa interna. Aquí podemos ver en esta microfotografía nuevamente las glándulas que están a nivel de la submucosa, porque estamos parados en tráquea, vemos así unos mucosos que no pueden, que sabemos que van a emitir un conducto excretor, pero que no se puede ver en estos cortes, y a través de sus conductos excretores van a vertir su producto de secreción, es decir, el moco, hacia la luz del órgano. Bueno, este moco va a cumplir una importante función protectora en estos órganos, ya que, en primer lugar, en el moco se van a adherir partículas extrañas que entran a las vías aéreas, ya sean microorganismos como bacterias, virus, también en él se van a adherir partículas de polvo, de polen, entre otras, y además que en el moco se encuentran distintas enzimas y proteínas con actividad antibacteriana y antiviral, como son interferón, la lisocima, las microglobulinas, que son anticuerpos, es decir, tienen un componente como inmunológico. Así que esta capa de moco es bastante importante para la protección de las vías respiratorias. Y por último, tenemos a las glándulas de Bowman, que ellas van a ser unas glándulas específicas de la mucosa olfatoria. Ellas van a ser glándulas túbulo-alveolares, serosas, ramificadas, cuya secreción va a actuar como una trampa y solvente para las moléculas odoríferas. Aquí tenemos nuevamente el esquema de lo que sería la mucosa olfatoria, y podemos ver en su corión la presencia de esta glándula túbulo-alveolar, que emite su conducto excretor hacia la luz del órgano, que va a vaciar su producto de secreción. A ver si alguien tiene dudas. No. Ok, bueno, ahora ya terminamos de hablar como de las características histológicas y anatómicas de los órganos que componen el aparato respiratorio hasta los bronquios principales. Ahora vamos a hablar sobre los pulmones. Bien, estos son dos órganos pertenecientes al aparato respiratorio, ubicados en la caja torácica, que poseen las estructuras necesarias para poder realizar el intercambio gaseoso. Para que nosotros podamos entender la división del árbol traqueobronquial a partir de los bronquios principales, es necesario que manejemos unos conceptos anatómicos de los pulmones. Entonces, según la disposición que adopta el tejido conjuntivo, nosotros vamos a poder dividir al pulmón en lóbulos, segmentos y lobulillos. Bien, entonces, aquí en la superficie externa del pulmón podemos apreciar la existencia de unas suturas, cisuras o surcos en los que penetra la pleura visceral, que van a dividir al pulmón en lóbulos. Entonces, son esas cisuras o suturas, son estas rayitas que vemos acá, que nos dividen a los pulmones en lóbulos. Al pulmón derecho lo van a dividir en tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior, y al lóbulo izquierdo lo van a dividir en dos lóbulos, es decir, solo va a haber una sutura, y va a ser el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Bien, el tejido conjuntivo pulmonar se va a acumular en la cara mediastínica o la cara medial de los pulmones, y va a formar lo que se conoce como el hilo pulmonar. A través de este hilo pulmonar van a entrar y salir los bronquios, los grandes vasos, vasos linfáticos y distintas estructuras hacia los pulmones y hacia afuera. De este hilo pulmonar van a salir tabiques que van a penetrar en el interior de los lóbulos y van a dividir a estos en segmentos. Entonces, fíjense, tenemos este tejido conjuntivo que forma nuestro hilo pulmonar, tenemos el lóbulo, y del hilo pulmonar salen tabiques de tejido conjuntivo que van a dividir a los lóbulos en segmentos. Entonces, esto es en el lóbulo superior del pulmón derecho, pero lo mismo ocurre en los diferentes lóbulos de ambos pulmones. Entonces, salen los tabiques conjuntivos y nos dividen al pulmón en segmentos. Y de esos tabiques que forman... de esos tabiques que forman los segmentos, van a partir también tabiques conjuntivos que van a dividirse
y anastomosarse en el interior de los segmentos y van a delimitar entonces estas áreas más pequeñas que son los lobulillos pulmonares. Entonces, fíjense, como que recordamos, del hilo pulmonar salen tabiques conjuntivos, que me dividen a mi lóbulo en segmentos. Y de los tabiques segmentarios, o de los tabiques de los segmentos, salen tabiques que van a dividir ese segmento en lobulillos. Entonces, ahora que sabemos estas características anatómicas del pulmón, podemos hablar de la división del árbol traqueobronquial. Bueno, vamos a recordar que los bronquios principales se originaban por la división de la tráquea. Entonces, aquí vienen los bronquios principales, que como pueden ver son extrapulmonares, es decir, están fuera del pulmón. Ellos entran al pulmón a través del ilio pulmonar y van a dividirse para emitir una rama que sea, para emitir ramas que se van a dirigir a cada lóbulo. Y con eso van a formar entonces los bronquios lobares. Lobares significa lóbulo, entonces los bronquios que van a los lóbulos. Entonces va un lóbulo superior, un lóbulo medio, en el caso del pulmón derecho, y un lóbulo inferior. Y en el caso del pulmón izquierdo, habrían dos bronquios lobares, uno para el lóbulo superior y uno para el lóbulo inferior. Esos bronquios lobares se van a dividir y van a originar los bronquios segmentarios, que pueden ver que discurren por estos tabiques que formaban los segmentos. Entonces aquí tendríamos los bronquios segmentarios. Y a su vez, esos bronquios segmentarios se van a dividir para formar los bronquios interlobulillares. Entonces vean cómo el bronquio segmentario va a emitir estas ramas que se dirigen que viajan a través de los tabiques interlobulillares y son entonces los bronquiolos interlobulillares. Entonces, nuevamente recordamos, entra el bronquio principal a través del hilo pulmonar, se divide en ramas que se dirigen hacia los lóbulos pulmonares, entonces esos son nuestros bronquios lobares. Los bronquios lobares dentro del lóbulo pulmonar se van a dividir y van a dirigirse hacia cada segmento pulmonar y van a formar entonces los bronquios segmentarios, y los bronquios segmentarios se van a dividir y discurrir por los tabiques interlobulillares y van a llamarse entonces los bronquios interlobulillares. Como pueden ver, como que cada nombre corresponde con el sector del pulmón. Entonces, los bronquios lobares, lóbulo, los bronquios segmentarios, el segmento, los bronquios interlobulillares, entre los lobulillos. Entonces, en conjunto, estos tres bronquios van a formar lo que se conocen como los bronquios intrapulmonares, porque recordamos que los bronquios principales son los bronquios extrapulmonares. Fíjense cómo hasta ahora todos los bronquios, menos el bronquio extrapulmonar, ellos van a discurrir a través de los tabiques de tejido conjuntivo. ¿Ven? Ellos se extienden a través del ilio, llegan a los tabiques segmentarios y llegan a los tabiques interlobulillares y ellos van discurriendo por ese tejido conjuntivo. Al igual que la tráquea y los bronquios principales, los bronquios intrapulmonares van a tener un esqueleto fibrocartilaginoso, pero su organización estructural va a ser muy diferente a esa que vimos en la tráquea y en los bronquios principales. En primer lugar, el cartílago hialino, en vez de formar los anillos incompletos, superpuestos, van a formar, son unas placas irregulares unidas entre sí por membranas fibrosas. Entonces, fíjense acá, esta es la tráquea, teníamos la capa del cartílago que formaba el anillo incompleto. Bueno, aquí miren cómo son placas de cartílago. No es un cartílago continuo, sino en placas. El músculo liso va a formar una capa continua que se dispone entre la capa mucosa y el cartílago. Entonces, fíjense, ¿se acuerdan que el músculo liso era lo que llenaba como que ese espacio del anillo incompleto? Y solo se encontraba en la parte posterior. Bueno, aquí
tenemos un músculo liso rodeando completamente la luz del órgano. Y por último, la contracción de esta capa de músculo liso va a formar unos pliegues en la mucosa que en los cortes transversales le van a conferir o le van a dar una apariencia ondulada a la luz del órgano. Ondulada, estrellada, pero miren aquí. Esta forma es por la contracción de esta capa continua de músculo liso. A ver si alguien tiene una duda o no. Bueno, nos quedamos en los bronquios interlobulillares que ellos discurrían por estos tabiques interlobulillares, pero ellos discurrían por tejido conjuntivo. Hasta ahora, nuestros bronquios no habían penetrado totalmente en el parénquima o en el tejido pulmonar como tal. Bueno, estos bronquios interlobulillares van a penetrar en el interior del lobulillo, ya no van a discurrir por los tabiques de tejido conjuntivo y van a experimentar un cambio en su estructura, por lo que van a pasar a llamarse bronquiolos. Entonces, recordamos aquí en esta foto estos tabiques por los que discurrían los bronquios interlobulillares. Bueno, cuando estos bronquios penetran aquí en el tejido del lobulillo, sufren un cambio estructural y pasan a llamarse entonces bronquiolos. ¿Y cómo vamos a diferenciar entonces a los bronquiolos de los bronquios? Bueno, lo vamos a hacer en base a tres criterios. El primero va a ser su ubicación, según si están dentro o fuera del lobulillo pulmonar. Los bronquiolos son esas ramificaciones que siempre se encuentran dentro del lobulillo pulmonar, mientras que los bronquios van por fuera del lobulillo pulmonar. El segundo criterio va a ser el calibre, y es que los bronquiolos van a ser esas ramificaciones del árbol traqueobronquial cuyo diámetro tiene que ser menor o igual a cero. Y el último criterio va a ser su estructura. Entonces, los bronquiolos se van a caracterizar por ausencia total del cartílago. Recordamos que en los bronquios este cartílago se disponía en placas irregulares. Bueno, ya no. Ya no tenemos cartílago en absoluto. También desaparecieron totalmente las glándulas ericóreas y la capa de músculo liso pasa a ser más prominente. Y por último, nuestro epitelio pasa por una transición en el que ya no va a ser un epitelio pseudoestratificado, sino va a ser un epitelio cilíndrico simple. Vamos a tener tres tipos de bronquiolos que van a variar en su estructura, apariencia en el microscopio de luz, que vamos a describir, a continuación. Estos tipos van a ser el bronquiolo intralobulillar. Aquí les digo que, como una nota, que presten bastante atención porque este nombre se puede parecer a bronquio interlobulillar. Entonces, cuando lean esto, tienen que prestar bastante atención al que están leyendo verdaderamente. Tenemos también al bronquiolo terminal y por último al bronquiolo respiratorio. Bueno, el bronquiolo intralobulillar va a ser el primer tipo de bronquiolo del que vamos a hablar. Se originan cuando los bronquios interlobulillares penetran en los lobulillos y sufren estos cambios estructurales que mencionamos anteriormente, es decir, pierden el cartílago, cambia su epitelio, pierden las glándulas. Entonces, ¿cómo se va a clasificar el epitelio de estos bronquios? Va a ser un epitelio cilíndrico simple, ciliado, con células caliciformes. Al microscopio de luz va a presentar una luz estrellada por el desarrollo de esta prominente, de esta capa muscular, y se van a dividir hasta 5 veces para formar entonces los bronquiolos terminales. Bueno, aquí podemos ver a bastante aumento. Lo que nos va a permitir reconocer estas estructuras en el microscopio de luz va a ser este aspecto característico de la luz. Fíjense cómo ella tiene como una forma estrellada, es lo que se le describe aquí. Este es uno chiquitico, pero se puede ver también la forma particular de su luz. Y esto sería entonces la capa muscular que está muy desarrollada en estos bronquiolos. Bueno, como mencioné anteriormente, los bronquiolos intralobulillares se van a dividir para originar lo que son los bronquiolos terminales. Entonces, estos se van a caracterizar por tener un epitelio cúbico simple. Entonces, fíjense cómo ya
va disminuyendo el grosor de este epitelio, va cambiando. Pasamos de un epitelio pseudoestratificado a un epitelio cilíndrico en los bronquiolos intralobulillares, ahora un epitelio cúbico simple en los bronquiolos terminales. En este epitelio, algunas células van a presentar cilios que alternan con unas células llamadas las células de Clara y no van a existir células caliciformes a partir de este nivel. O sea, ya para el bronquiolo terminal desaparecieron totalmente las caliciformes. Al microscopio de luz se describe que su luz va a ser irregular, pero no estrellada. Entonces, aquí vemos lo que es la forma irregular. A mí me parece que toman como una forma de bastón y vemos que se ven totalmente diferentes a los bronquiolos intralobulillares. Bueno, yo les mencioné que ellos tienen en su epitelio las células de Clara. Estas van a ser unas células no ciliadas que en su superficie apical, es decir, en su superficie superior, van a presentar una prominencia redondeada o en forma de cúpula que es característica de estas células. Fíjense. Entonces, esta es la prominencia en forma de cúpula de las células de Clara y su función va a ser la de, uno, secretar un agente tensioactivo que va a impedir la adhesión luminal si la vía aérea colapsa, es decir, va a impedir que se peguen las paredes de los bronquiolos terminales. Y dos, ella también va a secretar una proteína llamada proteína de la célula de Clara, que se usa en la medicina como un marcador de la función pulmonar. Entonces, esto es un esquemita y podemos ver que al lado de las células de Clara habían estas células cúbicas, que en este caso son ciliadas, pero sabemos que que se encuentran también células no ciliadas de forma cúbica. Bueno, el bronquiolo terminal se va a dividir hasta 5 veces y va a originar el bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio va a presentar también el mismo epitelio cúbico simple, pero con una característica especialmente resaltante, que es que su pared está parcialmente alveolizada. Es decir, aquí va a empezar nuestra porción respiratoria del aparato respiratorio. Ay, la imagen perdió full la resolución, lo siento. Bueno, aquí venía nuestro bronquiolo terminal. Y él va a empezar a presentar estos alvéolos, como una pared parcialmente alveolizada. Y ahí es cuando nosotros estamos en el bronquiolo respiratorio. Acuérdense, ¿por qué bronquiolo respiratorio? Bueno, porque ya hay alvéolos en su pared, ya ahí se puede hacer intercambio gaseoso y ahí se está respirando propiamente. Los bronquiolos respiratorios se van a dividir 2 veces y van a formar los conductos alveolares. Estos conductos alveolares van a ser unos conductos, como dice su nombre, en los que los alvéolos son mucho más numerosos. Se van a ubicar uno al lado del otro, pero entre ellos siempre va a persistir una porción de pared llamada rodete alveolar que va a tener la misma estructura bronquiolar que describimos anteriormente, es decir, este epitelio cúbico simple. Entonces, fíjense acá. Tenemos los alvéolos, pero entre ellos persiste esta porciones del epitelio cúbico simple. Y de los conductos alveolares se van a abrir hacia sus extremos lo que se llaman los sacos alveolares. Sus paredes van a estar compuestas totalmente por alvéolos yuxtapuestos, es decir, unos al lado del otro, pero en ellos ha desaparecido totalmente toda traza de estructura bronquiolar. Es decir, la diferencia con los conductos alveolares es que en ellos permaneció un poquito este epitelio bronquiolar. Bueno, aquí desapareció totalmente. Aquí ahorita lo que tenemos son puros alvéolos unos al lado del otro. Estos sacos alveolares van a terminar en fondo del saco y el extremo distal siempre está cerrado por alvéolos terminales. Entonces, fíjense. Aquí vemos alvéolos, 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 todos al ladito de los otros. Ya aquí no queda nada de ese epitelio cúbico simple, es decir, ese epitelio bronquiolar. Y todos estos alvéolos confluyen en esto, que es el saco alveolar. Entonces aquí les tengo unas fotografías a nivel de lo que es el microscopio electrónico para que puedan ver nuevamente
como que la diferencia o las transiciones de los epitelios. Tenemos aquí el bronquiolo terminal con su epitelio cúbico simple, que pasa a formar el bronquiolo respiratorio, donde podemos ver aquí la pared parcialmente alveolizada, y lo mismo acá, el epitelio cúbico simple y la pared parcialmente alveolizada. Aquí lo mismo, vemos el bronquiolo terminal y la pared se empieza a alveolizar y forma el bronquiolo respiratorio, y luego desaparece toda esta estructura bronquiolar y forman los sacos alveolares. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, parecía que no. Bueno, yo sé que hemos dicho full conceptos, entonces vamos a hacer como una recapitulación masiva de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces, recordamos que tenemos una porción conductora del aparato respiratorio que se va a encargar de conducir el aire. Primero tenemos a los bronquios intrapulmonares, que eran los bronquios lobares, los bronquios segmentarios y los bronquios interlobulillares. ¿Por qué se caracterizan estos? Bueno, porque tienen cartílago y el cartílago forma placas irregulares en su pared. Entonces aquí tenemos el bronquio y las placas de cartílago rodeando su pared. Ven que ya no es un círculo en forma ni incompleto, sino que son placas. Bueno, una vez el bronquio entraba en el lobulillo pulmonar, pasaba entonces a llamarse esa estructura bronquiolo, y la primera que vamos a encontrar es al bronquiolo intralobulillar, que se caracteriza, como todos los bronquiolos, por no tener cartílago, y en el caso del bronquiolo intralobulillar, por tener una luz estrellada y la capa de músculo bastante predominante o desarrollada. Entonces, la luz estrellada, vemos que carecen totalmente de cartílago, y esta capa bastante desarrollada, a diferencia de los bronquios intrapulmonares. Tenemos al bronquio terminal, que es originada por la división del bronquiolo intralobulillar, tampoco tiene cartílago y tiene una luz irregular. Así es como lo vamos a reconocer en el microscopio de luz en los laboratorios de histología con los microscopios. A mí siempre me parece que estos tienen como una forma de bastón. Sabemos que tiene un epitelio cilíndrico, un epitelio cúbico simple, lo siento, y ya a este nivel no hay células caliciformes. Luego llegamos a la porción respiratoria, que como recordamos es donde se realiza propiamente el intercambio gaseoso. Empieza con el bronquiolo respiratorio, que tampoco tiene cartílago, se caracteriza por el epitelio cúbico simple, que tiene la pared parcialmente alveolizada. Bueno, la imagen está muy pequeña, pero ya se los mostré anteriormente. Era el epitelio cúbico simple, y de cada tramo en tramo veíamos algunos alvéolos. Luego estos bronquiolos respiratorios se dividían para formar el conducto alveolar, que como recordamos estaba compuesto por alvéolos unos al lado de los otros, entre los cuales persistía siempre esta estructura bronquiolar, que era el rodete alveolar. Entonces, en las otras fotos que eran más grandes se veía mejor, pero aquí lo mismo. Tenemos los alvéolos y entre ellos persistía un poquito ese epitelio cúbico o ese epitelio bronquiolar. Y por último, los conductos alveolares que se abrían en el saco alveolar, que eran compuestos totalmente por alvéolos yuxtapuestos, es decir, unos al lado de los otros, que terminan en fondo del saco, y que ya a este nivel no se observa en lo absoluto una estructura bronquial. Vemos aquí entonces los alvéolos, fondo del saco, terminan, confluyen todos juntos en el saco alveolar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, buenísimo. Bueno, ahora sí vamos a describir propiamente a los alvéolos. Bien, los alvéolos van a ser unos espacios aéreos o cavidades aéreas terminales del aparato respiratorio. Es decir, los alvéolos son el final del aparato respiratorio. Estos son la estructura a cuyo nivel se realiza el intercambio gaseoso entre el aire atmosférico que entra por las vías aéreas y la sangre capilar que trae la sangre para oxigenarse en los pulmones. Estos alvéolos van a estar rodeados por una rica red de capilares
¿Y cómo van a estar formados entonces los alvéolos? Bueno, el epitelio alveolar va a estar formado por tres tipos celulares. En primer lugar, tenemos a los neumocitos tipo 1, que van a ser células planas que revisten el 95% de la superficie alveolar, van a estar unidas entre sí y con los neumocitos tipo 2 a través de zónulas oclurens, es decir, uniones ocluyentes. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que son uniones muy fuertes, como pueden recordar de la clase de los epitelios. Una característica importante de estos tipos celulares, no se pueden dividir. Estas células no tienen capacidad de dividirse. Luego tenemos a los neumocitos tipo 2. Ellas van a ser células cúbicas que van a estar dispersas entre los neumocitos tipo 1 por su forma, aunque ellas pueden ser tan abundantes como los neumocitos tipo 1, pero debido a que tienen esta forma cúbica, ellas van a revestir únicamente el 5% de la superficie de la superficie alveolar. Ellas, por esta misma forma cúbica, van a protruir dentro del espacio aéreo. En su citoplasma, mediante la microfotografía electrónica, podemos encontrar que ella está llena de unos gránulos llamados los cuerpos laminares. En estos cuerpos laminares es donde se va a dar la síntesis del surfactante. Y una característica importantísima de los neumocitos tipo 2 es que ellos sí tienen la capacidad de dividirse. Ellos se pueden dividir para originar tanto neumocitos tipo 1 como para originar neumocitos tipo 2. Entonces, los neumocitos tipo 2 se pueden dividir y diferenciar en neumocitos tipo 1 o en neumocitos tipo 2. Mientras que los neumocitos tipo 1 sabemos que perdieron totalmente la capacidad de dividirse. ¿Y qué es eso de surfactante? Bueno, el surfactante va a ser una sustancia elaborada por estos mismos neumocitos tipo 2 que va a estar compuesta por fosfolípidos y proteínas, cuya función va a ser disminuir la tensión superficial, permitiendo que el alvéolo se mantenga distendido y que no colapse. La producción de surfactante es de vital importancia para los recién nacidos, ya que si no se produce este surfactante en la cantidad adecuada, los alvéolos de los neonatos pueden llegar a adherirse, a colapsar y después no se pueden despegar las paredes, por lo que todo el sistema respiratorio termina colapsando y el bebé no puede respirar. Por lo que la producción del surfactante es extremadamente importante. Y por último, tenemos a unas aisladas células en cepillo, son muy escasas en el epitelio alveolar y van a ser de la misma morfología, van a tener la misma función que describimos en el epitelio respiratorio, y es que ellas actúan como receptores sensitivos que van a verificar la calidad del aire en los pulmones. Entonces, aquí tenemos un dibujo esquemático donde se ven los dos tipos celulares de los alvéolos, tenemos el neumocito tipo 1, plano, un poquito más grueso, en donde está su núcleo, que también es plano, y el neumocito tipo 2, que es la célula cúbica con un núcleo redondo, y se observan estos gránulos que se denominan los cuerpos densos, que es donde están las sustancias que van a constituir el surfactante. Y esto sería entonces una foto de unos alvéolos al microscopio de luz. Se ven como unos espacios delimitados por estas láminas o estos epitelios. No se pueden distinguir los tipos celulares, o capaz una persona con experiencia, no, mentira. No se pueden distinguir los tipos celulares. ¿Cómo vamos a distinguir los alvéolos? Bueno, porque son estos espacios terminales cerraditos. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, ok, buenísimo. Ya estamos terminando. Bien, el septum interalveolar. Entonces, ¿qué se conoce como septum o tabique interalveolar? Va a ser ese conjunto de estructuras que van a separar dos alvéolos pertenecientes a conductos y/o sacos alveolares vecinos. Entonces, vamos a tomar esta imagen, por ejemplo. Imagínense que tenemos dos alvéolos de conductos o sacos alveolares vecinos. Bueno, entre ellos va a haber un conjunto de estructuras que van a separar sus paredes, que se conoce con el nombre de el septum o tabique interalveolar.
Bueno, el septum va a estar limitado entonces por los epitelios alveolares de cada alveolo, por cónchale, y entre la pared, por los capilares que discurren por el tejido conjuntivo interalveolar, es decir, entre estas paredes de los alveolos va a haber tejido conjuntivo separando las mismas paredes alveolares, y en ese tejido conjuntivo va a viajar o va a estar presente una rica red de capilares. Entonces, en el septum interalveolar vamos a encontrar tejido conjuntivo, las membranas epiteliales de los alveolos y capilares sanguíneos. Bueno, los capilares sanguíneos van a recorrer el septum o el tabique interalveolar y se van a colocar como que más cerca de una pared, de la pared de un alveolo que de la otra. Ustedes ya van a entender con un esquema que les tengo después lo que les quiero decir. Pero básicamente la disposición de este capilar lo que va a generar es que el septum interalveolar tenga dos porciones, una porción delgada y una porción gruesa. Bueno, la porción delgada del septum es donde va a ocurrir el intercambio de gases. También se conoce con el nombre de barrera hematogaseosa, van a ser esas estructuras que tienen que atravesar, las sustancias para poder realizar el intercambio gaseoso. ¿Y por qué va a estar compuesta esta porción delgada del septum interalveolar? Bueno, en primer lugar, por la capa de surfactante, que sabemos que está en la superficie interna de los alveolos. Luego, por el neumocito tipo 1, que tenía una morfología plana. La membrana basal del neumocito tipo 1 y la membrana basal del endotelio capilar se van a fusionar, y eso va a terminar, y eso va a conllevar una membrana basal única. Entonces, tenemos la capa de surfactante, el neumocito tipo 1, la membrana basal fusionada tanto del neumocito tipo 1 como el de la célula endotelial capilar, y por último tenemos a la célula del endotelio capilar. Ya ustedes van a ver en un esquema, como que para que lo puedan ver mejor, porque yo sé que es un poco abstracto solo por palabras. Y luego tenemos la porción gruesa, que es donde se va a realizar el intercambio de líquidos y solutos y va a estar compuesta por la capa de surfactante. Esto, la pregunta de cómo está constituido el septum interalveolar es algo que les encanta preguntar en la cátedra y muchas veces la gente se olvida de colocar la capa de surfactante. Entonces es importante que recuerden, lo más externo del tabique interalveolar, la capa de surfactante. Luego el neumocito tipo 1. Luego, la membrana basal del neumocito tipo 1, el tejido conjuntivo interalveolar, la membrana basal del endotelio capilar y, por último, la célula del endotelio capilar. Entonces, los esquemas que les estaba comentando. Aquí tenemos una pared alveolar, otra pared alveolar, el tejido conjuntivo interalveolar y un capilar. Ven cómo este capilar se está posicionando más cerca de la pared de un alveolo que de la otra. Entonces, esa disposición hace que se genere esa porción delgada y esa porción gruesa. Entonces, primero la porción delgada. Tenemos el neumocito tipo 1. Bueno, ven, aquí en este esquema falta, pero sabemos que esto está recubierto por la capa de surfactante. Luego tenemos el neumocito tipo 1. La lámina basal fusionada, tanto del neumocito tipo 1 como de la célula endotelial. Fíjense cómo aquí discurre la lámina basal de esta célula endotelial y la membrana basal del neumocito tipo 1 y se juntan. Y luego tenemos a la célula del endotelio capilar. Entonces, esto es la porción delgada del septum interalveolar o la barrera hematogaseosa. Y aquí vemos que el capilar se colocó más lejos de la pared alveolar. Entonces, nuevamente, tenemos la capa de surfactante en la superficie interna del alveolo. Luego, esta tiene el neumocito tipo 1. Este recubierto seguido por su lámina basal. Después de la lámina basal tenemos el tejido conjuntivo interalveolar. Y luego de esa capa de tejido conjuntivo interalveolar tenemos la lámina basal de la célula endotelial capilar y luego la célula del endotelio capilar. ¿Quedó claro entonces el septum interalveolar y sus dos
como que porciones, tanto la porción delgada como la porción gruesa. Recuerden que aquí es donde, en la porción delgada, es donde se va a realizar propiamente el intercambio gaseoso, y que aquí en la porción gruesa se va a realizar entonces es el intercambio de solutos y líquidos. Y bueno, esto es una imagen de, tomada con un microscopio electrónico. Entonces aquí es un alveolo, aquí es otro, aquí hay un capilar. Fíjense cómo sabemos que está primero la capa surfactante, aunque no la veamos. Luego está el neumocito tipo 1 súper planito, el epitelio alveolar súper delgado, la lámina basal fusionada, y luego la célula endotelial. Entonces, la porción delgada del septum interalveolar, y aquí veríamos lo mismo entonces. Tenemos otro capilar, tenemos el alveolo, la capa de surfactante, que sabemos que está en la superficie interna alveolar, los neumocitos tipo 1 con su membrana basal, luego tenemos el tejido conjuntivo interalveolar, seguido de la lámina basal de la célula endotelial capilar, seguido de la célula propiamente endotelial capilar. ¿Alguna duda? A ver. Ok, buenísimo. Y bueno, para terminar la prueba, lo que vamos a hacer es rápidamente una recapitulación de las características histológicas. Entonces, la tráquea. ¿Cuál va a ser su epitelio? El epitelio respiratorio, que era el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes y kinetocilios. Sí tiene presencia de glándulas que recordamos estaban en la submucosa. Sí hay células caliciformes, sí hay músculo liso, y el cartílago estaba en forma de herradura o anillo incompleto. Los bronquios intrapulmonares, porque no puse los bronquios extrapulmonares o bronquios principales porque sabemos que tenían la misma estructura que la tráquea. Entonces, los bronquios intrapulmonares. Nuevamente, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes y kinetocilios. Si hay glándulas, si hay células caliciformes, si hay músculo liso, si hay cartílago hialino en placas irregulares. El bronquiolo intralobulillar. Entonces, aquí tenemos nuestro primer cambio de epitelio, este cilíndrico simple. Aquí debí cometer un error porque ya a este nivel no había glándulas en el corion. Si hay células caliciformes, la capa de músculo liso era más prominente, entonces músculo liso sí hay y ya no hay cartílago. Y el bronquiolo terminal, el epitelio cúbico simple, no hay glándulas, no hay células caliciformes, no hay músculo, no hay cartílago. El bronquiolo respiratorio, también un epitelio cúbico simple, no hay glándulas, no hay células caliciformes, no hay músculo, no hay cartílago. Los sacos alveolares, entonces ahora es un epitelio plano simple. Los conductos alveolares, un epitelio plano simple. Y los alveolos, otra vez, un epitelio plano simple. Fíjense cómo a medida que el aparato respiratorio como que abandona su función de conducción del aire, su epitelio se va a ir adelgazando para que se pueda llevar de manera como que idónea este intercambio gaseoso. Entonces, en comparación, la tráquea con su epitelio pseudoestratificado, muchos tipos celulares, y aquí en los alveolos, que ya es un epitelio plano simple, bastante delgado, porque su función es permitir ese intercambio gaseoso. Y esto es simplemente un esquemita para que puedan ver como que las formas del epitelio bronquiolar. Entonces, el bronquiolo intralobulillar, que era un epitelio cilíndrico con células caliciformes, el bronquiolo terminal, que entonces era el epitelio cúbico simple, donde veíamos células de Clara, el epitelio respiratorio, que era otra vez el epitelio cúbico simple, que tenía su pared parcialmente alveolizada, el conducto alveolar, que eran alveolos unos al lado de los otros, entre los que siempre quedaba un remanente de estructura bronquiolar, que es esto de aquí, que era el epitelio cúbico simple, que llamamos el rodete alveolar, y por último el saco alveolar, que eran puros alveolos juxtapuestos, que son puras células planitas. Bueno, eso es todo, muchachos, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos el Instagram de los preparadores de la cátedra, se llama Histología Racetti, los invito a seguirnos, ahí les estamos montando siempre contenido, resúmenes de los temas, preguntas en las historias, le colocamos fotos y le decimos
que señalen las estructuras, etc. Entonces, bueno, les dejo aquí el Instagram. ¿Tienen alguna duda? Bueno, pareciera que no hay dudas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos al ser. Dime, Olga. La manchita que aparece en la lámina del septum es como una manchita negra. ¿Eso es un capilar? No. Me fui, lo siento. ¿Te refieres a esto? ¿Esta manchita negra? Esto es sangre. O sea, el capilar es todo esto. Ustedes cuando vean la sed cardiovascular van a ver cómo está compuesta su pared, etc. Pero esto negro que está adentro es sangre. Es por la forma en la que se tomó el tejido, la muestra, etc. Fíjate que este es otro capilar y aquí se ve esta manchita que probablemente también es un poquito de sangre. Pero no siempre en los capilares vas a ver sangre. En este caso sí se vio. En este dibujo esquemático sí está el capilar vacío. Fíjate, todo este espacio en blanco, no hay sangre. Pero aquí sí. Ok, ¿alguna otra duda, muchachos? Bueno, pareciera que ya no hay dudas, entonces muchísimas gracias. Nuevamente, revisen nuestro Instagram, ahí siempre les montamos, gracias, ahí siempre les montamos contenido. También hay un post de respiratorio, cardiovascular, de todos los temas. Entonces, bueno, nos vemos en la siguiente clase.